Muy buenas tardes, mi gente. Aquí estoy preparada para hacer la cena de hoy. Voy a hacer un caldito de lentejas con arroz y quinoa. Estos tres ingredientes no tienen gluten, son veganos y no tienen preservativos. Ya están lavados, son 2 tazas. Las voy a poner a cocinar en 4 tazas de agua. Voy a agregarlas al agua, ya están lavadas. Tienen que ser lavadas antes de ponerse a cocer. Vamos a ponerles media cucharita de comino, una cucharita de. Ay, se me olvidó. Ay, se me olvidó cómo se llama esta cosa. Una cucharita de sal, 2 cucharitas de chile paprika, una cucharita de pimienta molida. Vamos a usar unas 2 cucharadas de aceite para freír los vegetales. Le vamos a agregar 4 jitomates, 2 ramitas de apio, 3 zanahorias, una ramita de hierbabuena. Y una de orégano, una cebolla morada, un chile perón amarillo, 10 dientes de ajo, dos papas y una calabacita verde. Ya vamos a agregarle una cucharita de cúrcuma. Esta es muy saludable. Y es orgánica. Tiene muchos beneficios la cúrcuma. Ya voy a agregarle ahorita la sal y la pimienta a las lentejas, arroz y quinoa. Aquí tengo ya todos los vegetales cortados, los que ya les había nombrado. Aquí tengo ya la manteca. Lo primero que voy a agregar aquí es la cebolla y el ajo. Voy a dorarlos un ratitito. Aquí están ya las lentejas, el arroz y la quinoa cocidos. Voy a agregarle otros ingredientes, los en polvo, la paprika, la cumin, ya voy a agregar los vegetales. Voy a dejarlos cocer un ratitito y luego les agregamos la mezcla de arroz con lentejas y quinoa. Voy a agregarles 2 chiles serranos para que se cozan. Bueno, estas verduras ya estuvieron cocinadas. Voy a agregarle el arroz y las lentejas con la quinoa. Mira, ahí está el quinoa. Nos le vamos a agregar 4 tazas de agua. O la necesaria. Vamos a empezar con 4 tazas. Voy a agregar la ramita de hierbabuena y las 4 tazas de agua, la hierbabuena y el orégano. Voy a dejarlo hervir por unos 5 minutos y luego ya le apagamos y ya estuvo nuestro caldo. Miren qué ricura. Va a estar delicioso y muy nutritivo.
Pues ya estuvo nuestro caldo listo. Ya vamos a servir el plato. Mire que nomás, qué ricura de comida. Qué nutritiva, qué saludable. Con su chilito cocido. Pues bueno, mi gente, así nos quedó nuestra cena de hoy. Un caldito de quinoa con arroz y lentejas. Y con muchos otros vegetales que ya están ahí todos incluidos en la receta. Voy a subir esta receta a mis canales sociales, que ya creo que ya muchos los conocen. Lo vamos a disfrutar con su limoncito y con un panecito de trigo y con un vaso de té, el que hicimos ayer. Está riquísimo. Muchísimas gracias, mi gente, por todo su apoyo. Dios me los bendiga y hasta pronto.